Yo soy gallito jugado que con cualquier se la rifa. Feliz, feliz. Yo te quiero decir que es una broma nada más, que no lo tomes a mal. Yo te dije que te iba a hacer una broma. No es cierto, no tengo bebé, ya sabes. Tú sí yo tienes bebé. Yo sé, mami, yo sé. Gracias. Gracias por decirme la verdad antes de que yo cometiera una locura. Porque yo, tú bien sabes, tengo las cualidades de ir hasta donde tú estés. Pero otra, tú bien sabes en lo que estoy atado. Échale ganas, amor, y te espero muy pronto. No es cierto. Espero muy pronto. Que estés bien. Ok, amor. Ay, espérate, ¿sí? No, espérate, guarda eso. A ver, espérate, no es para que festejes, ni. Espérate, ey. Dime, te escucho, dime. Oye, ¿cómo hiciste eso de lo de Valentino? ¿Cómo que me quedé pan? Ya ahí me diste el bajón, ya no le puedo seguir a la vez. ¿A poco, neta? Te digo una cosa. Sí, hermano, dime. Ok, somos hombrecitos. Tú eres sí. Un panteón. Que haz de cuenta, es un cierre que estás callado, ¿sí o no? Sí, no, pero no, calladísimo. Tú y yo, otra. Mm-hmm. Tú bien sabes que las piedras que son piedras se encuentran. Mm-hmm. Ok, si yo sé un secreto tuyo, no lo puedo contar porque yo sé que tarde o temprano vas a encontrar y vas a matar. Otra, te dije, tengo 25 años. Y por Dios, que hazte cuenta que tengo la vida jugada de un señor de unos 80 o 90 años. ¿Cómo que tienes la vida jugada de unos 80 o 90? ¿No entiendes? Ok, más claro como el agua no se puede, gallo. Mi padre me los dio bien puestos. Otra, sean 30 o 40 personas a las mismas que no me lo voy a rajar. O sea, háblame más claro, chato, porque como que me dices que tú me entiendes. No te entiendo, chato. A ver, ¿cómo está el asunto? O sea, que tiene los pantalones bien puestos y cualquiera que ¿sí? se ponga el tiro, le gane un tiro. No, espérame. Tengo los pantalones bien puestos y gracias a Dios que el día que yo vaya acá, en vez antes de que me agarren, le voy a jalar y me voy a matar. Pero eso no me contestaste lo de Valentín. Yo te pregunté lo de Valentín y me estás diciendo que todo que acá y que sí tiene los pantalones y que los tienes bien grandotes. Espérame. ¿Quieres que te lo contestes? Uh-huh. Te lo voy a contestar. Uh-huh. Yo sé que por llamadas a lo mejor antes de amanecer mañana cambió de número, ¿ah? Porque no te conozco ni me conoces. Otra, no estoy hablando de más, estoy hablando lo que es cierto y lo que a mí me encabronó. Que es una broma, me lo está diciendo mi... Más que nada la persona que yo quiero un chingo y sí, otra. Ok. Se pasó de la raya y aquí todo se paga, gallo. ¿Y eso qué quiere decir? No, el que la paga. El que la hace, la paga. Y otra. Yo la he hecho y la voy a pagar bien cara. O sea que tú la has hecho y que el destino se va a pagar contigo. Ya. O sea que Diana te hizo una broma, entonces vas a arrojar con ella y yo también te vas a arrojar conmigo. No me voy a enojar, mijo. Antes la voy a querer más porque ella, para mí, es algo importante. Me dijo que no le había dicho a mi niño. Exacto. Yo no sabía que mi esposa estaba embarazada y yo no quería decepcionarla. Y otra, cuando nació, ella se dio cuenta y yo no le negué. Le dije, está bien, tú y mi niño y todo. Pero a ver, hijo de Cantinflas, ¿qué tiene que ver esto con lo que te pregunté? ¡No te entiendo! A ver, dime. Cantinflas, mucho yo te dije, a ver, ¿cómo es por lo que hiciste o cómo estuvo lo del rollo de Valentín? Y me conté, saca unas respuestas cañonas. O sea, no a preguntas con cresta, respuestas con cresta. ¿Tú tuviste algo que ver, sí o no? Punto. Punto. Okay, nada más, sí o no, punto, no detalles, sí o no. No, te voy a decir una cosa, gallo. Al estarte yo hablando en serio y al estarte hablando con los huevos que tengo en las manos, no hay más duda que lo reconozcas y que yo sé lo que yo estoy hablando. En el fin del mundo, en el lugar correcto, yo te estoy hablando con los huevos en la mano, ¿ok? Yo te digo, ¿ok? No llevo 20, ni 30, ni 40. Lo único que yo te digo, que conmigo, el que me la hace me la paga. ¿Quieres más? Las cosas más claras que el agua no se pueden. No, pues no te entiendo, la neta. Además, yo no quiero entenderlo. Si te entiendo, no me quiero. Dime. Diana, ya le saqué. Ya, mejor despídete de tu novio, tu exnovio. Yo no sé. Yo ya mejor me voy a comerciales. Y ya, o sea, despídete de él. Adiós, gallo.
Adiós, José, ya luego te hablo porque eres mi boca suelta. No, el que boca suelta, amor. No, el que boca suelta, lo que te dije. Y bien claro, quien se meta contigo me la ya, paga. Ya, ¿sí? Adiós. Pepe, vete ya. Si no encuentras motivos para qué seguir conmigo, es mejor continuar. Ya, es está, terminar amigo. Como amigos. Váyase, para seguir váyase, como amigos váyase. Y esperar es a atacar. Váyase, ahí nos vemos. Seamos compas. Seamos compas, váyase, comerciales. Adiós a todos. Y gracias por esa broma. Y es como le digo, le espero con la verdad en la boca y es todo. No, mejor me esperas con lo que dijiste muchas veces en la boca. Pórtese bonito, compadre. Ay, Dios mío, de mi corazón. Oye, yo no sé si entendí bien o dijo mal, Diana. Tú que lo conoces, dijo, el que la hace la paga, o sea que debo entender que como nosotros le hicimos la broma. Ay, no, 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 no. Diana, ¿a dónde me hiciste meter a hacer una broma? No, está loco este tipo. ¿Y por qué te enredaste con él? ¿Por qué fue tu novio? Independientemente que sea cierto o sea falso, yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Y él lo sabe. Digo, es una persona complicada, ¿ok? ¿Qué te vi? Si tú te oyes muy tranquilita, una persona bien, él se ve que tiene muchas broncas y está metido donde no. ¿Por qué no viste con él? Yo no sabía cómo era. Después me di cuenta, entonces ya dije, okay, apártate, porque yo estoy ya lejos. Gracias a Dios, yo estoy lejos y ya. Ok, platicábamos al principio de esta broma. Que hace 3 meses que me hablaste para una broma, el cual yo me hice pasar por él. Uh-huh. Si mal no recuerdo, tú platicabas que vives en otro estado de la República porque tu familia te alejó de él. Sí. Ahora entiendo el por qué tu familia te alejó de él. Sí. Y le agradezco mucho porque... Muy bien. Esa es ahora, si ya te alejaste de él y ya tienes otra vida en otro estado, ¿para qué hacerle una broma? No sé, se me ocurrió. ¿Segura que no nos vamos a meter en problemas? No. ¿Segura? Sí, segura. Es mentira todo lo que dices, es un hablador. Te digo, trabaja de gatito nada más. Pues igual trabajará de gatitos, pero trabaja con los malos. No, pero pura para mal. Ay, Dianita, tú no me cuelgues para regalarte el pase al príncipe, sí, wow. Yo la verdad estaba muy contento haciendo bromas, pero... ¡Ya me agüité! Voy a una pausa, regreso.